Bueno, confieso que me habría quedado un rato más con Pavel Urquiza, pero no es posible, porque estamos en hoy... Qué palo es noticia. Empezamos un poco más tarde y disculpen por eso, pero estaba terminando de ver algunas cosas en, que llegan a última hora, como por ejemplo que el Tribunal Supremo acaba de emitir una decisión en el caso de Ana Cacho versus eh, Antulio Santa Rosa alias Lacomay. No he podido leer la opinión porque traté de hacerlo mientras estaba preparándome para el programa, porque fue cinco minutos antes de que llegara la decisión eh, que pude entrar a ver lo que estaba pasando. Sé que confirman en parte lo que ha decidido el Tribunal Supremo con relación a las demandas de daño, pero con relación a la demanda como tal todavía no tengo información. Así es que. Eso lo veremos en otro momento. Hoy tengo diferentes informaciones que compartir con ustedes. Hace un momento traje a la atención en Facebook lo que me parece que quisiera discutir con ustedes en términos del contexto de lo que dijo el 8 de agosto en un programa de televisión Carlos y Pesquera, aquel que fue candidato a la gobernación del país, pero que también tuvo aquella intervención terrible en la oficina de la Procuradora de las Mujeres en el 2002, después de haber perdido la candidatura a la gobernación y que estaban alineándose los diferentes eh, miembros del Partido Nuevo Progresista en aquella... Eh, Posición que asumía por primera vez en la historia la gobernadora Sila María Calderón y dirigía la oficina de la Procuraduría eh, María Dolores Fernós. Era la primera vez en la historia que se elevaba el nivel de eh, los proyectos del gobierno con relación a las mujeres a una Procuraduría. Y voy a hablar de Carlos Pesquera porque el 8 de agosto salió en la palestra pública diciendo. Que él estaba, se había quedado esperando porque el gobernador entonces, Ricardo Roselló, el 2 de agosto, el gobernador se iba el 5, eh, se quedó esperando que el gobernador le diera contestación para una oferta que él le hizo para ser miembro del gabinete de su administración. Si fue el 2 de agosto, el, perdón, el, el gobernador se fue el 5, él lo dijo el 8. El gobernador habría perdido eh, o había, habría renunciado el 25 de julio. Estamos hablando que entre el 25 de julio y el 8 de agosto y el 5 de agosto, que el gobernador se fue, el 2 de agosto, perdón, eh, Carlos Pesquera dice que tuvo una conversación con el gobernador y se puso a su disposición. Pues yo me imagino que... Carlos Pesquera estaba esperando que lo nombraran secretario de Estado, porque la vacante que había en ese momento que habría que llenar o que tenía que llenar el gobernador entonces era la del Departamento de Estado para entonces así manejar el proceso sucesoral. ¿Y por qué yo quisiera discutir esto con ustedes? Porque a mí me parece que estas son las informaciones que tenemos que tener presente. Y aquí va el hashtag otra vez por lo la nevera. Cuando hablamos de aquellos que dicen quererle servir al país, yo cuando escuché las declaraciones me quedé pensando Carlos Pesquera, quien en el 2016-2015 cuando aquella famosa primaria eh, entre en, en el Partido Nuevo Progresista 2005, eh, sí, 2005. Se hablaba, perdón, 2015 porque fue la primaria de Pedro Pierluisi y Ricardo Rosello. Se hablaba de que él iba a ser el candidato a la comisaría residente si Pedro Pierluisi iba, iba resultaba ganador en esa primaria. Como sabemos, nos resultó ganador y hasta aquí lo hemos tenido. Entonces, Carlos Y Pesquera no había salido en ningún momento que no fuera para de alguna manera algunas informaciones lo ubicaban teniendo contratos con el gobierno de Puerto Rico. Pero los contratos de pesquera en el gobierno de Puerto Rico, y aquí es donde yo creo que es importante que miremos por qué estas ganas de ser secretario de Estado en un momento tan crítico del Partido Nuevo Progresista y su participación después de que en el 2000 perdiera la candidatura a la gobernación con Sila María Calderón y él se convirtió en un contratista privado. Porque Carlos Pesquera no solamente ha seguido teniendo contratos con el gobierno, tiene dos corporaciones. Una se llama PG Engineer Solutions que fue incorporada el 18 de octubre del 2001. 18 de octubre del 2001, eso lo ubica 10 meses más tarde, un año más tarde de que perdió la gobernación. Se accionó y, e hizo esa corporación. Pero tiene una segunda, que se llama Capital Improvements, que fue registrada en el Departamento de Estado el 8 de enero del 2009. En el 2008, como sabemos, perdió, ganó las elecciones Luis Fortuño Burset, y ya el 8 de enero del 2009, Carlos Pesquera estaba radicando otra corporación, toda para servicios de ingeniería. Que como sabemos, Carlos Pesquera es un ingeniero que fue director de la, del Departamento de Transportación y Obras Públicas para la administración de Pedro Roselló. Pues hasta ahí todo bien, uno pensaría. Carlos Pesquera, ¿qué pasó en esos años en que fue contratista? Pasó mucho. Carlos Pesquera ha tenido contratos en el gobierno de Puerto Rico y en diferentes municipios. Me llama la atención que el municipio de Orocobi parece que no quiere otro ingeniero que no sea el ingeniero Pesquera, porque los contratos son, olvídese, eh, bien grandes en el, en el municipio de Orocovi. El municipio de Ponce, la Autoridad de Puertos de Puerto Rico. Y ya mismo les voy a hablar de una, eh, una corporación versus la otra. El municipio de Orocovi, como les dije, el Departamento de Transportación y Obras Públicas. El municipio de Camuy. Esos son específicamente los contratos que tiene Capital Improvement Program del 2017 al 2020, solamente en esos tres años, dos años y medio, porque empieza el año fiscal en junio, en julio del 2017, nada más y nada menos que con el gobierno de Ricardo Roselló tiene 3.3 millones en contratos. Esa es Capital Improvement. Pero vamos ahora a lo más interesante. PG Engineer Solutions, que como les dije, empezó en el 2001. Pues obviamente los contratos, aparentemente entre el 2001 y el 2004, que estaba Sila María Calderón en el poder, fueron con empresas privadas porque no hay nada reflejado en, el, en la oficina del Contralor. Del 2005 al 2008, obviamente, gana Aníbal Acevedo Vilá, pero entre el 2010 entre el 2010 y el 2012 dice la oficina del Contralor, importante, recuerden que esto es la oficina del Contralor. Entre el 2010 el 2013, 14, 15 y 19, esos años. 10, 13, 14, 15 y 19, nada más y nada menos que ha tenido 14.1 millón de dólares en contrato. Entonces, usted dice, pero ¿y cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que Carlos Pesquera al día de hoy, de 14 millones que tuvo en 5 años, solamente tiene 3 millones en 2 años y medio. Pero lo más increíble es que de esos millones que tiene. Con los municipios, por ejemplo, casi todos los proyectos son relacionados con el huracán María. Y cuando Carlos Pesquera dijo, y lo voy a citar, porque después no digan que es que uno está diciéndolo mal, le voy a poner una foto para que no nos olvidemos de Carlos Pesquera. Eh, cuando Carlos Pesquera dijo que se quedó esperando, a mí lo que más me llama la atención es que dice que se quedó esperando con. con con el gabán en el carro. Eso fue increíble, esa manifestación. Yo anduve con mi chaquetón en el carro, pero nunca me llamaron, dijo Pesquera. Cuando él dijo esto, el 8 de agosto, Pesquera también dijo que él había acordado con el gobernador, entonces, obviamente, antes del 2 de agosto a las 5 de la tarde. Que iba a tener algo relacionado con los fondos de recuperación de la isla. Ahí es, como dirían en Contri o en Canóbanas, en el pueblo de mi abuelo y de mi santa madre, que la puerca entorcha el rabo. ¿Cómo es posible que un ingeniero que ha sido no solamente candidato a la gobernación, fue secretario de Transportación y Obras Públicas, que ha hecho dinero, obviamente, con dos corporaciones dándole servicios al gobierno, que no está registrado en la oficina del Contralor, pero mucho se dice de todas las propiedades que compró en la administración de Jorge Santini como alcalde de San Juan, Carlos Pesquera en el casco de Río Piedras, incluido el edificio Singer, que está frente a a la plaza y a la iglesia, a la catedral de Río Piedra. Y entonces dice hoy que ha estado en contacto con los fondos de la recuperación, porque todos esos contratos a nivel del municipio son reembolsos que, muni que FEMA después le da a los municipios. O sea, él está haciendo trabajos alrededor de la recuperación y le dice campechanamente a un programa de entretenimiento que él está disponible y que lo que negoció con el gobernador Ricardo Orseño entonces antes del 2 de agosto era que iba a ser un puesto relacionado con los fondos de la recuperación. Por eso es que yo digo que más vale que alguien le ponga el cascabel al gato y que cada vez que estemos hablando de estos personajes que insisten en volver a la palestra pública, le digamos al país de qué están hechos, porque no es posible que esto se pierda en el montón de información que la gente recibe y finalmente nadie se acuerde de que es el mismo pesquera. De que es el pesquera que como ustedes lo vieron, y lo vuelvo a poner porque es que esas imágenes hay que traerlas, se metió en la oficina de la procuradora y que lo ficharon y lo acusaron. Todos sabemos también qué pasó, Tomás Rivera Chat también, y no pasó nada. Ese es el mismo pesquera que después de hacer dinero con los fondos públicos le dice al país que quiere volver y que quiere volver para, porque ya había negociado el, el puesto con el gobernador entonces, Ricardo Rosello. Entonces ahí es que una dice, wow, pero ¿de qué estamos hablando? Y voy a ir a los comentarios de ustedes porque sé que hay muchos comentarios eh, y no todavía eh, no había ido donde ustedes. Le tengo más información de las corporaciones porque también es importante señalar quién con quién y con quién se juntó y con quién está ahora. Por ahí está Madeline. Gracias, Madeline, siempre por estar en EIDA. yo todo esto y me dan unas náuseas terribles, dice Georgie. Por eso es que yo insisto en que tenemos que sacarlo. Y créame, el día de hoy ha sido un día duro por muchas razones. Y entonces, cuando uno se mete e insiste en estas historias, pues Georgie, créeme, a mí también se me revuelve que el estómago. Los gobernadores gozan cuando viene un huracán para lucrarse, dice Sanjut. Definitivamente, Sanyud, eh, gracias por estar. Funeta, millones, la madre que lo parió. Dios mío, a veces yo estoy <laughs> leyendo sus comentarios y son así, medio fuertes. Pero Maridel, sabe que sí es fuerte. Charlatán, diría eh, Madeline, con el gabán en el carro, qué peje. Sí, lo del gabán a mí me mató. Realmente, mire, yo he visto a Pesquera en dos ocasiones aquí por el barrio donde yo vivo. Y en una ocasión estaba con una de las miembros de la Junta de Bonitas Radio y le dije, la verdad es que yo tengo un recuerdo de Carlos Pesquera de un día que lo intervinieron en un lugar público, en medio de la de la um, Ley 7 y, y el, eh, la administración de fortuño, que de hecho ahí fue donde cuando más se lucró. y... Esa mujer lo interceptó en un estacionamiento y nunca voy a olvidar todas las cosas que le dijo. Y él lo único que le decía, ya yo no soy figura pública. Mire, pesquera, se equivocó, se equivocó. Y que no salga mucho por ahí, que no salga mucho por ahí, porque ahora sí que la gente está diciendo y mucho. Ya ustedes ven lo que le pasó a Zagardía, que nunca hemos hablado sobre eso, pero deberíamos hablar ya mismo. Eh, durante el Fortunato, aprovechando el decaimiento económico del casco urbano de Río Piedra, cuando muchas personas comenzaron a vender propiedades, exacto, se aprovechó y compró una cantidad considerable de estas a precio de pescado a bombao. Ese es mi mayor recuerdo. Pero también me dicen que lo hizo precisamente a base del plan que tenía Santini de desalojar y de desalentar la vivienda en Río Piedra, porque ellos tenían un plan maestro para hacer. Eh, Viviendas de alto costo en el área de Río Piedras en ese sector. Lo que pasa es que no pudieron con la gente. Además de que se acabó eh, la administración Santini, y bueno, ya sabemos. Con su boca de comer lo dijo Velando Lagura sin disimulo. Saludos, Lili Burgos, ponlo en la nevera, sí, Sara, Sara Benítez. Eh, Tú sabes de qué yo hablo cuando nos encontramos aquel día con pesquera, porque precisamente es de las amigas con quien compartimos y a veces nos encontramos esos personajes. Yo voy a hacer aquí el comentario que no había hecho con relación a Sagardía. y qué pena que no tengo la foto, porque no es ya una foto. Sagardía tuvo en el día, el día que el gobernador, y estamos hablando de José Sagardía, el que era secretario de Hacienda y que salió votado y que salió casi, acus, bueno, salió acusado, pero no pasó nada después en los tribunales, eh, en la administración eh, Fortuño, era el secretario de Justicia. Sagardía fue al. El momento en que estaba la gente alrededor de la fortaleza, el día que el gobernador iba a renunciar, obviamente sale de allí, me imagino que estaría en la fortaleza, o no, porque supuestamente la abogada motorizada era en ese momento la abogada del gobernador, y la gente le reclamó, y este joven salió detrás de él gritándole. Y yo vi videos, vi dos videos, porque incluso tengo una persona conocida que estaba, una amiga que estaba allí. Así que vi muchas veces. Mire, lo menos que ha pasado con esa imagen es que los estudiantes de la escuela de arquitectura, y yo la, la puse en Twitter, pueden ir a Twitter de Bonita Radio, la pueden ver, hicieron la fisionomía del joven con la foto multitudinaria, de la marcha multitudinaria de Ricky Renuncia. Y está al frente, Zagardía. Él estuvo todo el tiempo hablando por teléfono y tapándose un oído. Es espectacular. Y le estoy diciendo que esa es una de las reimágenes que se hicieron de esa situación. Imagínese lo que podría hacer en ese mismo sentido la indignación de la gente cuando escucha que. Un político derrotado como Carlos Pequere, que se ha hecho rico gracias a los fondos públicos, tiene el, la chaqueta en el carro porque el gobernador le prometió que iba a manejar los fondos de recuperación. O por lo menos que algo iba a estar relacionado. Claro, porque los ingenieros a eso es lo que se dedican en los momentos de recuperación. Así es que yo creía que era importante traerlo. ¿Y qué les voy a decir de una de las corporaciones que me llamó poderosamente la atención? Y todo esto son documentos públicos del Departamento de Estado. Como siempre, traté de conseguir al ingeniero pesquera, nadie tiene su teléfono. El de tener el, el gabán, luego la chaqueta en el carro, parece que no tiene celular porque de un montón de gente que traté de llamar o que llamé para tratar de conseguir ese teléfono y no tiene teléfono asignado en todos los documentos públicos que conseguí para esas corporaciones. PG Engineer Solutions, que fue la primera que se radicó en el 2001, tuvo de tesorero y vicepresidente a un ingeniero de nombre Perfecto Ocasio Fernández y cuando yo lo vi yo dije Perfecto Ocasio, es que eso me suena eso me suena, mire Perfecto Ocasio trabajó en el 2018 como ingeniero en el en la autoridad de acueducto y alcantarillado de hecho todavía debe estar allí pero yo tengo documentos de la autoridad que lo citan a él como ingeniero director ejecutivo en el área metro. Fue el socio de Carlos Pesquera en esa primera corporación. En algún momento sale todo el tracto del Departamento de Estado establece quién es ahora su, la secretaria de esa corporación es Sema Rivera que es la esposa de eh, Carlos Pesquera. En un momento hay otra persona, pero ahora hay varias personas que, una que no conozco, María Rivera Martínez, que alegadamente es la tesorera a partir del 2012, pero ahora mismo la corporación, el tracto de la corporación, el Departamento de Estado, dice que él es el único presidente de indefinido y tesorero indefinido, y María eh, Iracema Pesquera, Rivera, perdón, es la secretaria. Cuando usted mira todo eso, ese tracto de una corporación que va y viene con relación a sus directivos y que tiene de 14 millones, tiene solamente 3.1, pues entonces usted dice: Bueno, pues claro, tengo que volver al servicio público porque imagínese. Pero no a, a cualquier cosa. O a la Secretaría de Estado, que era lo que se estaba dilucidando en aquel momento, o a un proyecto relacionado con los fondos de la recuperación y se puso a disposición en esa entrevista a la gobernadora Wanda Vázquez, Garcet. Eh, la pregunta a Carlos Pesquera, ¿por qué usted quiere volver al gobierno? Yo se la haría, esa, esa le haría. ¿Por qué usted quiere volver por servir a Puerto Rico? Dígame, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su proyecto con los fondos de recuperación? ¿Cuánto usted sabe que llegan, eh, que van a llegar de los fondos de recuperación? Eh, ¿De dónde saca esa información? ¿Usted tiene... Información privilegiada de cuáles son las directrices de FEMA con relación a esos fondos eh, está relacionado con los fondos CDBG, que son los de los fondos de la recuperación para todas las comunidades. Son todas las preguntas que se quedan en el aire precisamente porque esta gente o no contestan o no están disponibles o, o nos escuchan antes y, y no, quieren, no quieren dar cara. Sigo con ustedes. Por ahí está Francisco Acosta, Eduardo Alegría, Nancy Matos Vázquez, Carmen Bruselas. Madeline Oquendo, regresar para la rapiña, bendito, tres millones no le alcanzan. Eso es lo que yo quisiera que alguien me dijera que no, ¿verdad? Pero vamos a lo que está pasando hoy. Eh, esa fue la aportación a el asunto nuevo que siempre queremos traer ante ustedes. La presidenta de la Junta de Planificación, esto bien breve, María del Carmen Gordillo, ya insiste. En que los mapas de, el mapa de distrito de calificación y el reglamento conjunto aprobado en junio de este año no persigue alterar las zonificaciones, sino uniformarlos para evitar variedad de etiquetas. Hay variedad de opiniones, mil definiciones de lo que es amor, diría eh, el cantautor. ¿Alguien me puede explicar cómo es posible? que la Junta de Planificación tenga una funcionaria que lo que está en el papel quiera verbalizar que no es lo que... O sea, ella quiera decir en una entrevista que eso no es, que lo que está escrito ahí no es. Porque es que todos hemos visto el mapa, todos hemos visto el mapa antes y el mapa ahora, y precisamente lo que hacen es resonificar, ¿eh? Precisamente lo que hacen es extender la zona marítimo terrestre, terrestre, en el caso de las costas. Yo quisiera que la presidenta de la Junta me dijera qué ella piensa, solamente, qué ella piensa de lo que pasó en Rincón, con el huracán María. Y que parte del, del plan en el caso de Rincón es precisamente resonificar esa área de Tres Palmas, que es donde quieren meter el, el mega hotel. ¿Cómo me explica eso? Eso es una cuestión de etiquetas. No, yo no creo que sea una cuestión de etiquetas. Yo creo que tienen un gran problema de comunicación y me encantaría, entre otras cosas, que mmm, la, la gobernadora me dijera, en efecto, y me dijera de qué estamos hablando, de, de si eso es una prioridad para su administración de año y cuatro meses o no es una prioridad. Que aquí la gente entre las asambleas de pueblo y las diferentes comunidades a nivel de todas las áreas en que se está desarrollando están activados con relación a protestar ese mapa de, de recalificación, esa alteración que le quieren hacer al plan de uso de terreno. Y yo creo... Que eso sigue siendo importante para el país. Eh, entre otros temas, antes de, voy a ver lo que ustedes me dicen. Servir a su bolsillo, no a Puerto Rico. Tiene que regresar para seguir engordando sus ar arcas, dice eh, Maritza González. Rodrigo, es interesante como políticos como Carlos Pesquera han vendido, eran vendidos como esperanza hace 20 años, ¿cierto? Recuerden que Carlos Pesquera viene cuando. Las dos administraciones de corrupción de Pedro Rosselló, y ellos entendían, el Partido Nuevo Progresista entendía que esa era la imagen balanceada que le iban a, presar, a, a presentar al país en aquel momento que habían dos partidos en que se dividían el poder. Me suena a que eso no es lo que está pasando ahora. Totalmente de acuerdo contigo, Rodrigo, y felicidades, y nos vemos ahorita. Rodrigo, mi, mi querido amigo y compañero de esta hazaña de Bonitas Radio. Está de cumpleaños hoy. Y del asunto de Carlos Pesquera, yo les voy a hacer una anécdota que me ocurrió a las 11 y 20 de la mañana. Y estoy entrando a una oficina de un colega, de un amigo abogado que nos ayuda en estas lides. Y me encuentro con una guagua. Que yo identifico de las que le gustan a Rodrigo, precisamente una ram de esas grandísimas, con gomas bien grandes, negras, una cosa de esas que usan, pensaría usted que usan los ingenieros, y se desmonta de ahí el ex gobernador Alejandro García Padilla, que estaba obviamente con la persona que le guiaba, su escolta. Cuando se baja, yo estoy entrando al mismo edificio. Yo voy a entrar a los ascensores y, para buena suerte de él o mía, entramos solo, solos al ascensor. Y yo le digo, no, me, no lo pude evitar. Oiga, más vale que tome decisiones con relación a su escolta. Estoy diciendo literalmente lo que le dije. Porque la gente le va a caer encima con ese tema. Me mira y me dice, precisamente por eso no puedo porque me caen encima. Y yo le dije, o sea, que usted. Se siente tan amenazado como Ricardo rosello para llevar escolta. Me contesta porque mágicamente se abrió el ascensor, subió al piso 3. Cuando ese tema se tome eh, debidamente y en serio, se discuta debidamente y en serio, hablamos. Eso es lo que piensa Alejandro García Padilla, que ayer en las redes se tornaron otra vez con relación a quién tiene y no tiene escolta, obviamente, porque ayer la gobernadora dijo que después del 30 de este mes, de los 30 días que le dio Pedro Pierluisi a Ricardo Roselló para tener escoltas en Estados Unidos, ella no las va a renovar, no las está cancelando, dijo que lo que había hecho Pierluisi se queda hasta el día 30 lo legitima y después de ahí ella no las va a renovar. Obviamente por eso la gente, pues como, como es, salió cuestionando quién tiene. Pues mire, tiene a Alejandro García Padilla y tiene a Carlos Romero Barceló. Los dos se sienten igualmente amenazados. No, Carmen Yeni, te equivocas. Quien se, si se siente amenazado, es Ricardo, es Alejandro García Padilla, que me dijo eso, que, el, que la gente le, le cae encima y por eso es que él tiene escolta. Eh, pero además me dijo que había que discutirlo eh, en serio. Yo no sé qué quiso decir con eso, porque le digo que las puertas del ascensor no me dieron tiempo. Y Carlos Romero Barceló, que ustedes saben que dijo que eso es un derecho, porque él fue al tribunal con el fenecido exgobernador eh, Rafael Hernández Colón, y el tribunal le dio la razón que eso era un derecho adquirido. Por eso es que el país tiene. Que indignarse cuando se le traen estas informaciones, porque es que no hay manera, no hay manera. Y eso es una anécdota de las once y cuarto de la mañana. Eh, estúpido, dice Lourdes. Ah, por eso te peinaste, ahí cumple. Mira, Maridelsa, déjame. El PNP es el problema, no importa quién ponga la raíz, está corrompida. Dice... Wanda, Yamil Anglada está en la casa. Saludos, Yamil. Milagros, ¿quién cumple? Rodrigo Otero cumple año hoy. Yo no, yo soy en noviembre, tranquilo, que yo después le digo. Ándate, otro caballero del reino, dice Rodrigo. Ninguno debe tener escolta excepto el gobernador en función. Si tiene miedo que se compre un perro, perdón. No, tranquila, Lourdes. Yo aquí se pueden admitir. Y me pasé, pero les quiero, les quiero poner unas fotos para que comparemos un poquito de nota. Ustedes se acuerdan de esta famosa foto, ¿verdad? La famosa foto del día 5 cuando eh, Tomás Rivera Chatz le dijo al país que Wanda que era gobernadora porque él había llevado un caso al tribunal. ¿Ustedes se acuerdan de esta foto? La tristeza de esos legisladores mientras escuchaban. Tomás Rivera Charles, porque él no pudo ser gobernador, ni tampoco Jennifer González. ¿Ustedes se acuerdan de esta foto? ¿Cómo contrastan esas fotos que le estoy enseñando? Esto fue cuando argumentó que Pedro Pierluisi estaba ocupando el poder ilegalmente. Esto fue cuando argumentó. ¿Y qué le parece esta foto? Ustedes creen que ese es el mismo Tomás Rivera Chats. Eso fue ayer, en la primera eh, actividad pública en una escuela en Llorin Torres, que tuvo con la gobernadora Wanda Vázquez. Y miren cómo contrasta esta foto con la foto de Tata Charbonnier el día que estaba entristecida. Díganme que estos no son contrastes visuales que deberíamos atender y que deberíamos no dejar de ver. Porque, como yo siempre he dicho, la historia se escribe ahora, no solamente en papel, en imágenes, en Twitter, en redes sociales. <laughs> o sea, es... Parte de lo que no debemos dejar de ver, y por eso yo las traigo. Y creo que no lo dije, y lo digo ahora que me Que la música que escucharon es de Pavel Urquiza, es que yo sé que entré tres minutos tarde. De Pavel Urquiza, el compañero, amigo cubano que ha colaborado mucho con Bonitas Radio y que en un principio nos donó su música por un tiempo, y todavía estamos ahí como que utilizando a veces algunas de sus músicas. Eh, para que ustedes por lo menos tengan algo eh, en que, que escuchar diferente cuando entran a, a nuestros live eh, voy, a, voy a terminar con las imágenes de ustedes Scorpiona, dice Nemir, sí, Nemir eh, con los comentarios es un derecho adquirido, pero Fortunio y Riquito le quitaron derechos adquiridos a los retirados y a los empleados públicos. Maritza, tienes razón. Yo digo que es un derecho adquirido porque así lo decidió el tribunal y yo no estoy de acuerdo con ese asunto. Eh, foto panorámica del funeral. <laughs> Madeline, increíble. La manada del PNP. Es que yo quería que vieran esa foto porque el antes y el después. Y eso fue una idea también que, que de hecho me dio Maridelsa, que es un, como siempre un internauta que siempre está con nosotros. Y ayer no lo pude hacer, por eso lo quería traer. ¿Qué pasó? Se cayó la transmisión. Georgi, ¿por qué? No, no se ha caído, estamos aquí. De tiburón a tilapia, dice Yamil Anglada. Esa foto me deprime, me acabo de medicar. Que de tiburón se convirtió en chopa de mangle. Usted no, usted es un terrible. El tiburón mellao. Cuando vi esa foto, por poco convulso. ¿Cuál de todas, Nancy? Porque es tan increíble. Como le dice Eliezer Molina, la chopita blanca de Rivera Chats. Ayer me preguntaron por Eliezer Molina. Algún día hablaremos de eso. Eso lo están haciendo la camita, ya mismo sacan las garras. Es lo que yo pienso, Jesús. Yo pienso que Tomás Rivera Chats no se va a quedar así y vamos a ver con lo que sale. Sube las fotos a Bonita para, pone, para ponerlas en la nevera. <laughs> prometido, prometido para que la pongan en la nevera. Tata Charbonier volvió a sacar la libertad, lo de libertad religiosa. Vamos a darle una oportunidad ninguna. Ninguna oportunidad. Eso lo vamos a seguir combatiendo. Eh, Paula, y gracias por estar por ahí. Yo creo que lo de la libertad religiosa, con eso es que tenemos que confrontar a aquellos que dicen que van a trabajar en este año y cuatro meses por el país, que no solamente ha gritado en contra de la libertad religiosa, gritó en contra de las terapias de conversión. Y vamos a ver qué hacemos con Manda Venegas Brown, que también es una senadora que ahora con lo último que quiere legislar es que los menores, los menores... No puedan ser llevados supuestamente a lugares donde puedan haber violencia. Eso no tiene otra connotación, eso no tiene otra escritura en la pared que no sea llevarlos a las manifestaciones. Recuerden que se lo digo, eso es un proyecto que está radicado y que parece que ya está entrando al Senado. Lisa está por ahí. ¿Alguna noticia de AES? No tengo ninguna noticia de AES todavía. Es que ellos son multifacéticos, políticos y actores. <laughs> la foto de Tata, oh, Nancy, ya, si sí, esa foto es una cosa. Que yo no sé si tú dices la de antes o el después, cualquiera de las dos, dice muchísimo. Nemir, es que se va el audio y me tengo que volver a conectar para conectar el audio. Qué raro, qué raro, Nemir. Este, yo creo que hoy, y me lo dicen los que están aquí en Puerto Rico, Nemir, es de la diáspora, hoy no hemos tenido ningún problema. Y de hecho, todo aquí me dice que estamos muy bien. Pero bueno, como siempre, recuerden que estamos terminando y que este programa está dentro de un par de minutos en YouTube. Y también está en podcast en iBooks y en iTunes. En qué palo es noticia con la fecha de hoy. Siempre los buscan así, tanto en YouTube como eh, en las plataformas podcast. Me tengo que ir. Los voy a dejar con un lamento borincano por Pavel Urquiza y a Cocán. No se olviden, vayan a todas nuestras plataformas provoquen que esto se multiplique vamos a hacer viral las historias de Bonita y sobre todo los videos y vamos a continuar hacer, haciendo este trabajo como queremos hacerlo en las buenas y en las malas siempre periodismo y sobre todo recuerden la responsabilidad es nuestra de informar la responsabilidad de ustedes también es consumir aquello que los informe con veracidad con honestidad y sobre todo con mucha credibilidad éxito y nos vemos mañana a las 5 de la tarde, en qué palo es noticia. Si pasa algo, pueden estar seguros que interrumpimos y nos vemos. Nunca se olvide que también Rodrigo Otero está a las 12 en más de una milla y los jueves en pretexto, pretexto deporte. La historia en media hora. Éxito, nos vemos mañana.